estamos iniciando precisamente este cronograma de actividades con una muestra antológica de Gerardo Chávez, que durará hasta el 20 de abril. Y luego estaremos iniciando una muestra con cuatro artistas trujillanos prominentes, pero también con aquellos que están surgiendo. Y terminar el año con una muestra, una retrospectiva de un artista de talla internacional. Y en el año 2013, que la universidad cumple 25 años, iniciar una trienal y traer de nuevo esta idea fuerza de que Trujillo es la capital de la cultura. Tenemos previsto siempre, por lo menos cada año, hacer una muestra importante. Como bien yo indicaba, la cultura merece ser apoyada, ¿no? Porque es parte de la formación de los jóvenes también, ¿no? En todos los países del mundo desarrollado, ustedes observan que hay interés en que el joven no solo conozca su profesión, sino también el tema humano, el tema de ciencias sociales, el tema artístico. Porque en realidad llegó en un momento que fue muy oportuno en que hicimos este convenio para poder trabajar juntos, ¿sí? O sea que mi opinión es verdaderamente extraordinaria con relación a nuestros acuerdos que tengamos que hacer, porque solamente con este apoyo vamos a salir de todas maneras adelante. Y en esto la UPAO yo creo que ha jugado un rol sumamente importante, ya que las autoridades otras no han querido hacerlo, o no han podido, o son negligentes, o han descuidado que el arte verdaderamente es importante en el medio cultural, pues UPAO como identidad de particular lo ha hecho. Y para ellos mi mejor saludo, mi reconocimiento y gratitud. De una universidad privada y alentar que esfuerzos como estos sigan avanzando, porque hubiera sido muy triste que se pierda un patrimonio como el que hoy cuenta Trujillo si no hubiera habido este apoyo privado. Quiero invitar a todos los jóvenes del Perú, no solamente de Trujillo, porque Trujillo está en su casa, creo que tienen un privilegio y un honor de poder estar acá, invitar a todos los peruanos para que podamos disfrutar y sumergirnos en esta creación.
Me parece sumamente importante, tanto como peruana, como estudiante también de la Universidad Privada Antenor Orrego, puesto que este lugar no era tan conocido cuando Gerardo Chávez ya estaba por dejar este lugar y la gente no asistía a uno de estos eventos. Me parece sumamente importante que la universidad apoye estos eventos, tanto como lo hace con los deportistas, con los literatos.